Hacemos comienzo oficial, ya pasaron algunos minutos de las 14 horas. Mi nombre es Darío Villalba. No sabía si estaba activado el micrófono, veo que sí. Soy el actual coordinador de la sección de kinesiología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Les agradezco a todos por estar en esta fecha que ya estamos, creo que logrando instalar, que es el tercer miércoles de cada mes, con un Ateneo del área, ¿no? De la kinesiología respiratoria o del área respiratoria. Yo en esta voy solo a presentar, les agradezco tanto a los disertantes como a los moderadores. Presento, hago la apertura, dejo abierta hacia el mail de la sección, si hay alguna residencia o si hay algún colega quiere presentar algún tema, algún paciente, algún caso en Ateneo. Solo nos debe enviar un mail al correo, que ahora se los paso al panel de discusión, ¿sí? Donde está la dirección del correo nuestro. Y vamos coordinando una fecha, que son los tercer miércoles de cada mes a las 14 horas, que es el horario donde creemos que las residencias pueden estar conectadas para aprovechar esto como una actividad académica. Hoy toca presentar, eligieron presentar, nos propusieron presentar la residencia del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Sí, va a presentar la colega, la licenciada Karen Molina, y va a moderar María Eugenia Catini, que es especialista en cuidados intensivos de SATI. Trabaja en el Hospital Fernández y en la Clínica Olivos. Y estamos esperando a ver si se puede conectar el doctor Duré, que es médico neumonólogo, que es endoscopista conocido, ¿sí? Intervencionista del Hospital Muñiz de la Capital Federal. Bueno, Karen, no sé si estás ahí, ya te dejo lugar a vos para la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, nada, bienvenidos a todos, gracias por conectarse, gracias por el espacio desde ya. Yo estoy representando a mi residencia, que como dijo el licenciado Darío, estamos contentos de poder participar. En este caso vamos a presentar a un paciente traqueostomizado con una lesión estructural en la vía aérea. Entonces, comenzando, se trata de un paciente de 19 años, sin antecedentes al ingreso del hospital, que el 8 de febrero se encontró en la vía pública con deterioro de conciencia, con Glasgow 5 en 15. En el hospital se decide intubarlo con un tubo de 7,5 milímetros y, bueno, por supuesto, conectarlo a ventilación mecánica, con un diagnóstico aparente de politraumatismo TEC grave con pérdida de conciencia. Entonces se le hace esta tomografía, donde se va a evidenciar un hematoma ventricular derecho. Creo que se está viendo bien, cualquier cosa avísenme. ¿Se vio? Sí, perfecto. Bueno, después de esta tomografía se va a colocar un drenaje ventricular externo. Entonces, un poco para resumir las fechas, el 8 de febrero del 2021 va a ingresar a la guardia y a intubación y terapia de nuestro hospital. Hasta el 17 del 2 no se pudieron realizar vacaciones de zona de analgesia, ya que el paciente estaba intercurriendo con ciertas infecciones, siempre estaba en cuadro febril persistente, requerimientos vasoactivos, muy inestable. El día 17 del 2, entonces, se le puede realizar estas vacaciones de analgesia y se le retira el drenaje ventricular externo. Ese día no se logra progresar, el paciente está con un RAS de menos 4 y presenta también movimientos de corticación. Los va a seguir repitiendo estos movimientos, va a seguir con esta evolución tórpida. Por lo que el 12 de marzo se va a traqueostomizarlo con técnica quirúrgica, con una cánula de 7,5 milímetros con balón. Recién el 15 de abril se va a poder desvincularlo de la ventilación mecánica y el 19 de abril va a pasar a clínica médica, donde va a empezar a ser seguido por el servicio de kinesiología de ese lugar del hospital. Bueno, estando en sala de clínica médica, el 14 de mayo
se va a probar el desinflar el balón y oclusión digital de la cánula, en donde va a intercurrir con tos inmediata y un aparente colapso dinámico. Ese día se va a cambiar la cánula a un 7,5 con aspirina. El 2 de junio va a ingresar a quirófano por una nefrectomía por una poliquitosis renal. El 10 de junio se va nuevamente a intentar, obviamente en todo este periodo se siguieron intentando pruebas para una progresión, una pronta de canulación, pero en este caso, como en la mayoría, no había flujo pericánula, presentaba sibilancias expiratorias, pero a esta fecha ya estaba tolerando más el paciente esa maniobra. Y el día 13 de julio ocurre un evento en el cual la madre y las enfermeras del equipo de sala de clínica médica nos llaman, ya que el paciente al realizar maniobra de Valsalva generaba un colapso dinámico de la vía aérea. Nosotros, junto con el equipo médico, decidimos hacerle una tomografía, en esa evidencia y confirmando esta obstrucción distal a la cánula, esta obstrucción que cuando el paciente aumentaba el flujo hacía como una función de válvula, ¿sí? Entonces, ya habíamos nosotros programado una fibroendoscopía, este día, algo que me estaba olvidando, al día siguiente el paciente iba a estar entrando para hacerse una fibrobroncoscopía en el Hospital Posadas, por lo que a modo de sortear esta obstrucción distal en la cánula, hicimos con el servicio una cánula número 7,5 sin balón, un regulador casero, un poco para que la cánula sea tenga mayor longitud y pueda sortear esta obstrucción distal. El día 14, entonces, va al Hospital Posadas, se le hace una fibrobroncoscopía y se constata una estenosis laringotraqueal por debajo de las cuerdas vocales, un tejido fibrótico distal a la cánula, una estenosis mayor al 50% y se coloca una cánula RASH número 8. En la imagen lo que se observa es la estenosis y este tejido fibrótico que antes vimos en la tomografía, visto por la fibrobroncoscopía. El 30 de septiembre es nuevamente trasladado al Hospital Posadas para una fibrobroncoscopía de control. Se constata ahora un granuloma en la vía aérea distal. El paciente en todo este periodo continuó con la cánula RASH que le habían colocado en julio. Este granuloma no ocultó la luz y continúa con esta obstrucción superior. Más adelante voy a mostrar las fibrobroncoscopías para que puedan evidenciarlo. El día 12 del 10, el paciente presenta un episodio de estridor, disnea, mala mecánica ventilatoria, desaturación y sangrado, por lo que se decide realizar esta tomografía con reconstrucción de 3D, donde se va a evidenciar todo este tejido fibrótico y la no continuidad de la vía aérea, ¿sí? Y toda la malformación que se había presentado en la vía aérea del paciente. Y acá hay una imagen como para que se vea mejor. El 19 del 10 es trasladado al Hospital Municipal de La Vignole y donde se va a observar una obstrucción por debajo de las cuerdas vocales, un colapso dinámico en la vía aérea distal a la cánula, un poco ya lo que estábamos evidenciando meses anteriores. Ellos recomiendan colocar una cánula Montgomery. El 28 del día se realiza una nueva fibrobroncoscopía en el hospital e interconsulta en el Hospital Posadas. Ellos sugieren colocar una cánula Tracoe. Esta es la fibrobroncoscopía, como para que lo puedan ver más claro. Este es el colapso dinámico distal a la cánula. Esto sería la cánula que tenía el paciente y ahí se ve el colapso, lo pongo nuevamente para que se vea. Y esta es la obstrucción por debajo de las cuerdas vocales. Ahora se va a ver mejor.
Ahí se ve toda la instrucción completa que presenta. Ahí están las cuerdas vocales y todo esto es donde no hay luz. Bueno, según la bibliografía, la clasificación de Cotton es una clasificación que va a dividir en cuatro tipos estas obstrucciones, en la cual la número uno va a ser la que tenga una obstrucción de la luz menor al 70%, la número dos va a presentar una obstrucción del 70 al 90%, generalmente a nivel subglótico, la número tres, donde va a tener mayor al 90%, pero en donde había una luz identificable. La número 4, una obstrucción completa. En este caso, este paciente tiene obstrucción completa de la luz. El día 12 del 11, una semana antes, nosotros hacemos interconsulta con el Hospital Muniz, a cargo del doctor Roberto Duré, donde vamos a programar esta cirugía junto con todo el equipo de médicos de sala de clínica médica, donde la cirugía se va a realizar el 12 del 11, que se va a liberar y a ¿cómo se llama? Generar la luz en esta obstrucción total de la vía aérea superior. Y también se va a colocar la córnea de Montgomery. El paciente al ingreso nuevamente del hospital va a presentar buena tolerancia a la dilución. Una de los beneficios, o varios en realidad de los beneficios de esta cánula, es que va a liberar la tráquea, va a ser flexible, va a ser apta para ambos sexos, no tiene reacción tisular, el diámetro interno es menor que una traqueostomía común, que una cánula de traqueostomía común, y que se puede usar en todas las edades. Y dentro de las indicaciones, la cánula Montgomery va a utilizarse para apneas de sueño, para carcinoma laríngeo, para post-extracción de traqueostomía para asegurar vía aérea, en parálisis bilateral de cuerdas vocales, en enfermedad pulmonar crónica, trastornos neurológicos, insuficiencia laríngea por alteraciones neurológicas, traqueostomía a corto plazo o estenosis post-intubación. Un poco lo que encontramos en la bibliografía para estos usos. Dentro de los accesorios va a tener tapón y una válvula. El paciente se va, logra ir de alta el 19 del 11 de nuestro hospital, enviado a domicilio, continúa hasta el momento en seguimiento de control en el Hospital Muniz y también asiste a nuestro servicio de kinesiología para un control post-UCI. Entonces, a modo de resumen, el paciente estuvo 9 meses internado en nuestro hospital con 63 días de internación en terapia intensiva, con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica y vasoactivos, con 32 días de tubo endotraqueal y 8 meses, 8 meses con traqueostomía hasta la cirugía de desobstrucción de vía aérea superior. Con autorización del paciente y de la familia, estas son las imágenes donde lo vemos internado en nuestro hospital. Vale aclarar que en todos estos periodos donde teníamos una evolución torpida desde la parte respiratoria, nosotros continuamos haciendo toda la asistencia kinésica motora en él. Él presenta, no sé si hasta el momento también, una hemiparesia izquierda que le quedó de secuela de la lesión. Por lo que también la madre estaba siempre asistiéndolo y bueno, también desde el equipo de kinesiología y los médicos recibía esa asistencia. Esta es la foto del alta del hospital y esta es la más actual que tenemos, donde el paciente se lo ve en nuestro servicio de kinesiología, más recuperado, más ganando peso y utilizando el bastón. Bueno, desde ya agradecer la atención a nuestro servicio, tanto de clínica médica, de terapia intensiva, de nuestro servicio de kinesiología, hipoplanta y residencia. Y bueno, no mucho más. No sé si queda alguna duda o algo que pueda explicar más o si se vieron bien los videos. Bueno, yo intervengo cortito, sí, no, buenísimo el caso, sí. Lo que solemos hacer para María Eugenia y para el doctor Duré, que sé que pudo conectarse, nosotros solemos dar lugar a que ustedes manejen las intervenciones ahora, sí. Si hay alguna pregunta o duda de ustedes o sugerencias, sí. Bueno, hola chicos,
Arranco yo, como quieran, por ahí hablo un cachito de lo que es la deglución para que después el doctor hable más de lo que es el Montgomery o la resolución de la lesión. ¿Les parece bien así? Bueno, no, la verdad que es un caso re interesante, complejo. Felicitaciones por la presentación. Tenía algunas dudas con respecto a, bueno, cuando ustedes dicen cómo valoraron la deglución en este paciente, ya que por ahí al no poder hacer el desinflado del balón y la oclusión por toda la lesión que tenía, ¿cómo se arreglaron con la evaluación bedside por ahí en lo que es el manejo de saliva? ¿Lo hicieron con balón inflado? ¿Se alimentó por vía oral? Vi que en la foto estaba con la gastro también. Por ahí es interesante hablar un poquito de eso, de cómo valoraron, si tiene la hemiplejía, también tenía algo a nivel oral. Él tenía una lesión un poco más muscular, o sea, a nivel clínico en la boca, quizás la comisura estaba un poquito... parálisis facial central. Sí, el oral ocluir la primera válvula, pero sí quizás era, o sea, lo fuimos trabajando a lo largo de los meses. Yo lo que puse en la presentación fue una vez que la colocaron la Montgomery, así que ahí ya tipo estaba desobstruida, digamos, esa la estenosis. De todas maneras, hay, o sea, cosas que quizás no se dijo en la presentación y como era un paciente tan joven, estaba quizás que tenía crisis, o sea, intervino el equipo de salud mental porque quizás el paciente estaba re deprimido y se autodecanulaba porque nada, ya, o sea, quería terminar con su vida y la mamá, o sea, conteniéndolo, y nosotros quizás llegábamos y tenía lesiones en la vía aérea o se lo encontraba sin la cánula y era toda una emergencia, y así también quería comer, el paciente estaba totalmente lúcido por lo que se comunicaba. Y quizás, ¿cómo se comunicaba? ¿Por escribiendo? ¿Cómo? ¿Cómo se comunicaba? ¿Escribiendo? No, con la... leyéndole los labios. Claro, leyéndole los labios, tal cual. Y escribiendo también igual, al principio. Y quizás así como tenía estos eventos, también se lo encontraba comiendo y... yo recuerdo una vez que fui, por ejemplo, y lo encontré comiendo y... se le evaluó la deglución bedside, pero como decís vos, o sea, quizás era la auscultación, y también sabías que no iba a ser adherente como vos esperabas que iba a ser, por lo que quizás quedaba como a, o sea, un poco, ¿cómo es? Que no sabías qué iba a pasar, por lo que quizás al principio, no sé ni qué mes fue, pero quizás julio, por esas fechas, donde estaba bastante parada toda la situación, el paciente comía y nosotros íbamos y focalizábamos siempre en el tema de las praxias, también bucolinguales, porque, bueno, tenía esta parálisis facial, quizás se alimentaba de manera terapéutica y era insistirle que era terapéutico, pero después no sabías, quizás el fin de semana comía y no te enterabas, o sí, pero bueno, no tuvo tampoco ninguna eventualidad, o sea, ninguna neumonía broncoaspirativa como para decir, bueno, realmente esa, tenía esa... Está bien, o sea que hicieron la evaluación clínica bedside, le administraron alimentación de manera terapéutica y lo hacía con balón inflado. Sí. Okay. No, porque por ahí es interesante trabajar paralelamente cuando uno no puede por ahí hacer el desinflado del balón y la oclusión, como es en este caso, uno puede trabajar paralelamente la rehabilitación de la deglución y que el paciente coma con el balón inflado, haciendo toda, bueno, toda una evaluación de en qué consistencia le vamos a dejar, evaluar bien los líquidos, el entrenamiento de la familia, el propio paciente, hablar con nutrición, elegir la consistencia y elegir la manera, digamos, más segura y eficaz para ese paciente, encima joven, para que pueda comer igualmente con balón inflado. Digo, porque por ahí esto es importante para cómo se resuelve esto, que es la colocación del Montgomery, en donde uno tiene que tener primero un buen manejo de saliva para después poder hacer la alimentación por vía oral, ¿no?
pero digo, mantener desde la higiene oral el manejo de la saliva y después, una vez que tenemos el manejo de la saliva, la alimentación por vía oral, poderlo mantener mientras se resuelve esa vía aérea es beneficioso para que después, cuando se interviene la vía aérea, el paciente pueda manejar su saliva y la alimentación por vía oral, por más de que tenga una gastro y que por ahí esté en ese momento miti-miti o 70-30 o lo que hayan decidido junto con el servicio de nutrición, cómo alimentar a ese paciente. Pero bueno, son cosas que con pacientes con lesiones de vía aérea se puede hacer igual. Se puede comer con el balón inflado, haciendo una buena evaluación clínica, evaluando las praxias, evaluando los reflejos, manejando primero el manejo de saliva y después pasando a la tolerancia por vía oral, siempre por ahí con la progresión semisólidos, líquidos y la opción del espesante para los líquidos, bueno, como ya más o menos todos saben, pero por ahí es interesante hablar de eso, de que se puede ir trabajando paralelamente hasta que se resuelve la vía aérea y si el paciente no tolera el desinflado del balón y la oclusión, como para ponerlo en una situación fisiológica un poquito mejor, igualmente se puede trabajar con balón inflado y ustedes lo hicieron todo guiado desde lo clínico, así que, bueno, siempre teniendo en cuenta predictores clínicos de aspiración, como empeoramiento de la mecánica, obstrucción, sensación de ahogo, cuando tenés el balón inflado no van a poder escucharle por ahí lo que es la voz húmeda, ¿sí? Van a escuchar únicamente por auscultación laríngea lo que es el trago, ¿sí? Pero se pierden por ahí como todos esos predictores, pero se puede mirar bien la cavidad oral y seguirlo más desde lo clínico y, bueno, uno a veces utiliza lo que tiene, idealmente en esos pacientes uno busca tener a veces una evaluación objetiva, como podría ser una fibroendoscopía o una videodilución, pero igualmente se puede llegar a ser clínico y manejarlo desde lo clínico, bueno, sobre todo por cómo dijeron que por ahí el paciente no era muy adherente y terminó como por ahí haciendo lo que... Pero bueno, pongamos como por ahí un poco las situaciones más ideales para que quede un poco más claro. Sí, igual acá también... Te queríamos preguntar, en el caso como él, por ejemplo, tenía esta estenosis, esta obstrucción total subglótica, ¿no se podría dejar igual el balón desinflado, sabiendo que broncoaspirarse es muy difícil, digamos, usar broncoaspirar, o sea, de parte en sí de, ¿cómo es? De vía aérea, o sea, que contenido de alimento no va a pasar porque está justamente esta obstrucción? Sí, igualmente si se te aspira el flan te va a quedar arriba de la estenosis, o claro, sea, bueno, ¿me entendés? Lo mismo que va a quedar arriba del balón, es lo mismo, o te queda arriba del balón o te queda arriba de la estenosis. En el caso de que realmente tuvieras dudas de que tu paciente se te broncoaspirara, ahí sí tendrías que tener como una evaluación formal o instrumental, quiero decir, de la deglución para darle alimentación por vía oral, estamos hablando. Sí, sí. Si no, a mí me parece que por ahí hay que buscar la mejor condición del paciente, ¿sí? Que puede ser o balón inflado o balón desinflado, porque si vos le desinflás el balón y le empeora la mecánica o lo que sea, bueno, no, buscale en la situación en la que él esté cómodo. Si el paciente tiene los reflejos conservados, las praxias conservadas, tose, está despierto y vos lo evaluás clínicamente y ves que no tiene ningún signo de aspiración, podés comenzarlo. Ahora, en el caso de dudas, siempre deberías tener alguna evaluación instrumental para cercionarte. Pero si no, creo que lo manejamos así, o sea, buscarla, viste que también hay un montón de estudios que hablan balón desinflado, balón inflado, válvula, tapón, y la verdad es que ninguno tiene como mucho impacto en lo que es la fisiología, algunos sí, otros no, está medio gris eso. Entonces, a veces es más la condición médica de base que la traqueostomía en sí, lo que te va a determinar la disfagia, o por lo menos eso es como más la teoría actual, es más la enfermedad de base que el hecho de tener la traqueostomía, siempre que hablemos de que una traqueostomía correctamente posicionada, con un buen número, con esas cosas. ¿Se entendió más o menos? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, se entendió perfecto. Sí, no, perfecto. Doctor Villalba. ¿Qué tal, doctor Bevilacqua? Buen día, buenas tardes. Sí, quiere intervenir el doctor Bevilacqua, ¿no? Me parece. Sí. Quería hacer también.
Primero quería comentar que me pareció excelente la presentación, muy linda. Y tengo dos comentarios. Primero, que me parece que por las tomografías que nos mostró, no era un hematoma ventricular ni una ventriculostomía, porque era un hematoma parenquimatoso. Los ventrículos estaban desplazados, y eso es el motivo de que tenga parecía contralateral, ¿no? Porque seguramente afectó gravemente la cápsula interna y tejidos circundantes. Era un hematoma gigantesco. La pregunta que tengo, aprovechando que está el doctor Duré aquí, es si uno es un paciente que está intubado y ventilado en esta situación neurológica, ¿qué requiere vasoactivos? Como ustedes dijeron, requirió vasoactivos. Sí. ¿Lo mantendrían intubado durante 32 días o acortarían ese periodo y traqueostomizarían antes? Esa es mi pregunta de ignorancia, ¿no? Si querés, te respondo yo y después el doctor Duré te responde o como quieran organizarlo. Lo presentamos sí porque fue, digamos, tal cual como sucedió. Sabemos que no es lo ideal. También leí un comentario que hicieron recién de la residencia del Hospital Fernández. Pero lamentablemente no es algo que solamente recaiga en nuestro servicio. Muchas veces, tanto como en la pandemia, como ahora actualmente, sucede que quizás se solicitan la traqueostomía y pasan los días y pasan los días y no se hace y nuestra jefa de sala empieza quizás a preguntar qué es lo que sucedió, por qué se postergó y bueno, por una cosa o por otra, en este caso obviamente fue totalmente extremo, que un poco responde a esta después intercurrencia de la estenosis que se ocasionó y demás, pero sí, o sea, lamentablemente quizás en otro contexto sabemos que no se hacen de esta manera y que la evidencia no lo respalda, pero bueno, en práctica, práctica diaria, lamentablemente no. Perdón, no. ¿Te puedo agregar? ¿Me escuchan? Sí, supuesto. Sí. Hola, buenas tardes. Primero, buenas tardes, ¿cómo les va? Dos temas, o sea, primero mi más profunda admiración para el Hospital de Moreno, que con recursos, o sea, y trabajo cotidiano resuelven mucho más de esto, o sea, eso por un lado, o sea, el tema de la decisión de la traqueotomía a veces no es una cuestión del kinesiólogo, sino de la situación interna de cada hospital. Cada hospital tiene su esquema de decisión y uno entiende que en este tipo, o sea, que en los hospitales, o sea, según la complejidad, según el nivel, obviamente, o sea, la gente del Fernández puede tener un nivel de opinión que va a ser siempre diferente a la gente, digamos, de la gente de Moreno, que maneja otro tipo de complejidad absolutamente diferente, por un lado. Por eso te digo, el tema de la traqueotomía, yo la verdad que no lo discuto en esto, sí. Es un chico que para mí era complejo, o sea, desde el punto de vista de tener un chico, o sea, 7 meses, traqueostomizado, desde el punto de vista psicológico, es durísimo. Es un chico joven. Por otro lado, el tema de la deglución, los Montgomery son unas zonas de grises. O sea, mientras uno tenga un Cotton 4 y nosotros evaluamos vías aéreas de montones de hospitales que nos traen, con el Cotton 4 les decimos alimenten sin problema. No, no tengan miedo que no va a pasar nada. Incluso que trabajen fuerza de tos. O sea, viendo que el tema de la comida y todo eso, la verdad que jamás vimos, o sea, y hablo desde el sesgo de la experiencia, porque, digamos, un poco también las indicaciones de la literatura decían respecto al Montgomery, para mí son bastante diferentes hoy por hoy, ¿entendés? Hoy un Montgomery, vos son para nosotros, son tres alternativas, digamos, o sea, sí, tiene que ser un paciente con buen manejo de la secreción, con buena motricidad y buena deglución. Esas tres variantes son las que por ahí te dan la probabilidad de éxito de un Montgomery. El caso de este chico, que se daba una estenosis compleja porque era un Cotton 4 y una estenosis distal, te hacía entrar una zona de grises.
absolutamente de grises. Estando gastrostomizado, uno podía llegar a entrar a esa zona de grises. ¿Cuál era la zona de grises? Y que fracase la deglución. Y que fracase el manejo de secreciones. En este caso, la tráquea estaba absolutamente divorciada cuando uno abre el cotón 4 en esto. Porque uno, o sea, se tiene que plantear, por un lado, o sea, destrabar la situación, o sea, creo que Fonar, en este caso, en un chico joven que ya estaba con un síndrome depresivo, había que intentar que fone, o sea, hacia a la esencia de la comunicación, hacia la esencia del ser humano en esto. Por eso, bueno, nosotros cuando lo conocimos, a él lo vimos como por primera vez el 5 de noviembre. El 12 de noviembre, como dijo la doctora, él tenía la... Se hace la colocación del Montgomery. Nosotros, o sea, los Cotton 4, depende de los grupos, es muy discutible. Hay quienes los operan directamente y otros, o sea, otros los abren, otros... Depende de la experiencia de cada grupo. Nosotros, en general, evaluamos la situación clínica del paciente. Es de un paciente que no iba a aproximar a lo que es el ideal, que es la cirugía de la vía aérea. ¿Por qué? Porque no estaba, o sea, estaba en fase aguda, todavía no estaba en rehabilitación, le faltaban un montón de instancias para superar. Entonces, o sea, entendimos que la estenosis baja ya te avisaba, digamos, que algo había que hacer, digamos. Entonces, si uno ya podía con un solo Montgomery resolver ambas situaciones, bien, y ahí yo, digamos, o sea, cuando uno, desde el punto de vista técnico, nosotros manejamos con resección mecánica, unimos el cabo, buscamos los cabos divorciados a través de la broncoscopía rígida, y con la broncoscopía rígida ponemos a través de la broncoscopía rígida, o sea, se hace la traqueoplastia, se hace la traqueoplastia y después hacemos la colocación del Montgomery con el objetivo de unir, o sea, había... Este chico tenía, creo que incluso hasta pérdida de sustancia a nivel de los anillos. Entonces, ahí un poco también estuvo esa otra situación. La realidad es que yo, digamos, aplaudo el hecho de que con la deglución pudo andar. Podríamos haber fracasado, o sea, que el Cotton 4, nosotros cuando hacemos Cotton 4 tenemos que tener claro si la prótesis va a quedar en su glotis a más de un centímetro de cuerdas, o lo tenemos que poner a cuerdas. O sea, ¿por qué? Porque a menos de medio centímetro la punta del Montgomery, o sea, de cualquier prótesis, toca cuerdas y las inflama automáticamente. Y este chico creo que quedó debajo de cuerdas, según recuerdo. Tenemos hay pacientes que tenemos que llevar a prótesis a cuerdas, y bueno, ahí ya es el trabajo, ahí ya es el manejo de la deglución, donde, o sea, esto tiene mucho de artesanal, porque tiene mucho ensayo-error, donde a veces tenemos que entrar dos o tres veces, o sea, si la prótesis queda mal puesta, con el tema de la que queda de o cerca de cuerdas o alejada y queda estenosis descubierta y el chico se tapa, hay que llevarla a cuerdas, y si uno cuando pone, como está tan inflamado, pone sobre cuerdas, o sea, tiene que intentar que no sobrepase los aritenoides. ¿Por qué? Porque al sobrepasar el aritenoide no hace el cierre incompleto de la epiglotis y empieza con trastornos de los líquidos. En este caso, creo que este chico, la verdad que, o sea, nos sorprendió, o sea, porque fue entrar en una zona de grises. O sea, nosotros en ese sentido ahí, nosotros, o sea, el procedimiento habrá durado media hora, una hora, y lo más importante es el trabajo de 7, 8 meses de todo el equipo del Hospital de Moreno. Por eso digo, o sea, nosotros contentos de haber podido colaborar con esto. No discuto las decisiones de los otros dos hospitales, o sea, no, eso... Sí, nos pasaba un poco eso, que quizás estábamos como totalmente, no sabíamos qué hacer, nunca nos había pasado... Que no podíamos, o sea, progresar a la decanulación y tal cual como usted decía que él ya estaba con este síndrome depresivo, la madre acá internada con él, o sea, todo el ámbito, el contexto social, a todo el hospital, o sea, lo conocía y él ya vivía acá, o sea, vivió 9 meses acá junto con la mamá, que quizá los fines de semana la mamá se iba, pero ya era como que estábamos totalmente con... pensando estrategias y sobre todo para progresarlo y darle mejor calidad de vida a él,
Y por ahí estas interconsultas que yo conté, que nada, se averiguamos, pensamos, o sea, porque también no, el hecho de el no ya lo teníamos. Entonces, quizás una cirugía, un plan estratégico para él al menos que pueda aunque sea irse a la casa y que nada, que pueda comer. Encima de eso, que no sé qué también problema tenía, que no se podía ir a la casa, como estaban terminando de ver el tema del aspirador para, tipo, en el caso de que se haya con la traqueostomía, ¿no? Por supuesto, antes de la cirugía. Pero bueno, nosotros la verdad que a nivel servicio nos sumó muchísimo, pues aprendimos un montón. Esta cánula que se ve así fue toda una mañana de pensar. Sí, Darío, decime. Yo, perdón, intervengo porque yo te pedí por privado que pongas esa imagen y recién decías que ya no sabían qué hacer. Hicieron un montón. Fíjense la inventiva, la capacidad inventiva, cuando nos formamos en lugares con menos recursos, es lo que hace cambiar la evolución. Yo, pensarla sin balón, pensando en el Cotton 4 que no se iba a aspirar. ¿Es un tubo orotraqueal? Sí, sí, sí. Es un tubo orotraqueal, me ha pasado. Esto no te lo enseña, o es un boca en boca. Quizás alguien le comentó que una vez vieron una foto, pero esto no está en libro, esto no está en PubMed, no está en ningún lado, y esto les cambia la evolución, porque viendo, me daba la sensación que la endoscopía con el colapso dinámico era una respiración tranquila, no era que estaba tosiendo. O sea que el paciente estaba desvinculado del respirador de casualidad con ese colapso. De casualidad, con un, seguramente respirando con esfuerzo expiratorio, porque eso te lleva a pansear generalmente. Y esta cánula al progresar seguramente la habrán puesto a ojo hasta la bifurcación de la tráquea, porque habrán ido calculando, estimando, tratando de progresar, ¿no? Hasta el colapso dinámico, cubrirlo la mayor cantidad, seguramente le cambia la condición ventilatoria y con eso llega mejor a los estudios y logra, porque no es lo mismo, me imagino, para un endoscopista, no es mi área, encontrar un paciente ventilado y dependiente a la hora de pensar un Montgomery que un paciente desvinculado, ¿sí? Entonces creo que hicieron un montón, ¿no? No es que ya no sabía qué hacer, hicieron un montón. Así que, desde mi lado, felicitaciones sobre el paciente y estas inventivas que son fantásticas. Igual mérito para, tipo, yo lo presento nomás, o sea, participé, pero fue todo nuestro servicio, dicho, uno de nuestros kinesiólogos de planta y otro, o sea, fueron una mentes en conjunto. sí, ese es un tubo orotraqueal 7,5 que nada, se lo trató de encurvar un poquito y cortar. Es un regulador de una RASH que teníamos que era así, más chica, porque encima de eso, o sea, no, ahora creo que hay faltante de cánulas RASH y nosotros acá la que teníamos era una re grande, creo que era tipo 9, no recuerdo bien, pero como que su tamaño no lo teníamos. Y nada, hicimos ese regulador y bueno, fue lo que en el momento sirvió para que se llegue al otro día en la fibrobroncoscopía, que ya encima estaba programada todo y bueno, y la verdad que hoy en día lo vemos que viene acá y es todo una alegría verlo, porque fue en los meses esos. No sé si estaba terminando de contestar una pregunta o no terminé de contestar o... No, ibas a hablar de esto, de este tubo, creo, justo. Yo quiero hacerte una pregunta conceptual, en las de teórica, no es una evaluación, no te asustes, pero en las ventajas o en las utilidades del Montgomery pusieron, quizás lo sacaron de algún texto, que está indicado en parálisis de cuerdas vocales. Yo no sé si es así, Duré, por ahí puede ampliar esto, si está indicado o hasta sería una contraindicación, ¿no? El manejo de secreciones, ¿no? Por ahí no, estoy confundido. No, a ver, depende, no, nosotros, eso es manejar prótesis a cuerda, sea cerrado, sea Montgomery. Vos cuando tenés, o sea, pacientes, o sea, he tenido pacientes con parálisis cordales secundaria a tiroidectomía, hemos tenido parálisis, o sea, trastornos de laringe, o sea, con parálisis nosotros los hemos manejado. Lo que vos tenés que tener claro, ya saber que uno manejás
O sea, lo que ya sabes si hablas es que la fonación va a ser mucho menor y después el manejo de la deglución, o sea, el trastorno deglutorio, corregirlo si queda. Pero nosotros, es muy discutible, vos podrás hablar con otros que te van a decir que no, o sea, nosotros, nuestra experiencia como servicio, trabajamos prótesis a cuerdas vocales, tanto de las cerradas como las, o sea, de hecho tenemos pacientes aquellos pacientes que son a veces descartados de cirugía, hemos tenido pacientes con estenosis graves, traqueostomizados, que eran descartados de cirugía, los fuimos trabajando con el cirujano que hace reparadoras, y cuando los cierres de ostoma les hemos dejado prótesis internas, y han sido sobre cuerdas algunas. Ayer puse una prótesis sobre cuerdas, una paciente que estuvo COVID y estuvo ventilada, decanulada, y una mujer de 80 años. Pero no, eso depende de la experiencia. Vos me preguntás a mí qué ha pasado con algunas de las parálisis, no con todas. En general, hemos extraído prótesis en aquellas que fueron recurrenciales, secundarias a tiroidectomías o esto, y otras patologías, han quedado, digamos, han llevado a hipotrofia las cuerdas y han quedado pacientes con su triángulo armado. Porque a uno lo que le interesa cuando vos tenés cuerdas vocales es que, digamos, se conforme un triángulo. O sea, la pared acordal es las dos líneas en paralelo, entonces eso genera un trastorno ventilatorio. El paciente fona, pero no. Y eso les ha permitido cierta calidad de vida a estos pacientes. Pero sí, nosotros, o sea, es un tema que, digamos, depende de los lugares. O sea, nosotros lo hacemos y no hemos tenido mayores problemas. Te repito, es el tema siempre. La clínica del paciente es lo que hace a la decisión, o sea, la buena motricidad, la buena deglución, el buen manejo de secreciones. Ahí vos definís dónde, si tenés que hacer una prótesis. De hecho, hemos tenido COVID que no hemos podido dejar prótesis, sino que los hemos manejado con prótesis bajas y cánulas. Eso tenemos pacientes dando vuelta. Pero sí, igual ahí esas indicaciones, o sea, poner el cáncer de laringe, es raro poner un Montgomery porque en el contexto de un cáncer de laringe, cualquier prótesis que vos pongas da mucho dolor. Entonces los dolores son inmanejables para estos pacientes. Así que, o sea, ahí es relativo, por eso la bibliografía ahí, no sé, yo te puedo hablar desde nuestro sesgo. Perfecto. María Eugenia, ¿estás? Sí, estoy. No, perdón. Karen, que presentó. Porque me quedó. ¿Karen? No, se ve que se ha desconectado. La esperamos unos segundos. O si hay alguien más de la residencia conectada. Sí, hola Darío, mirá, justo se ve, yo soy Ramiro Bragañolo, soy jefe de residentes. Justo se deben haber quedado sin internet porque están en el hospital, yo estoy desde mi casa. Decime, ¿tenías alguna pregunta? No sé si hay alguien más para preguntar. Yo quería saber si te está alimentando por boca actualmente. Me imaginé. Está que comiendo. Sí, iba a preguntar lo mismo. Si está comiendo por vía oral, le pudieron sacar la gastro. Sí, actualmente, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, actualmente el paciente está comiendo, es más. Quería aclarar o comentar algunas cosas que se habló del tema de la dilución y demás. Nosotros, antes de realizar el Montgomery y demás, empezamos a probar, por así decirlo, bedside, la dilución, porque veíamos que al desinflar el balón, el paciente no tenía ni tos automática, ni tenía mal manejo de la saliva. Obviamente todo esto sin saber que tenía esa oclusión total de la vía aérea, porque hasta ese momento no le habíamos hecho la fibro. Entonces, como que empezamos a habilitar la dieta, primero terapéutica, hasta que ya casi que se empezó a alimentar sí o sí por boca, hasta que, bueno, descubrir eso. Una vez que descubrimos la lesión Cotton, que se realizó la cirugía y la colocación de Montgomery, el paciente se pudo evaluar la dilución correctamente, viendo que había flujo y tenía buen manejo del bolo y demás, y ya empezó a comer dentro del hospital, y actualmente el paciente está alimentándose bien completamente, ya no utiliza gastro.
Bueno, eso para mí es re importante que se plantear un poco, no esperar como al desinflado del balón y a tener flujo, o sea, lo evaluaron, no toleró la permeabilidad, bueno, se puede trabajar el manejo de saliva, y una vez que se tiene el manejo de saliva, progresar a la alimentación por vía oral hasta que se resuelva la lesión de la vía aérea. Esa intervención que ustedes han hecho de manera como precoz es importante para evitar toda la atrofia muscular por desuso que después se suma a, para cuando tenés la vía aérea resuelta. Entonces, por ahí me parece que eso está bueno, teniendo las precauciones bedside que se puedan tener para ir trabajándolo paralelamente y no esperar a que se resuelva algo de la vía aérea o la tolerancia a la oclusión para la alimentación por vía oral. Si uno puede tener lo clínico, bueno, se agarrará de lo clínico y lo harán lo más prolijito que puedan, pero me parece que eso es algo que rescato que lo hayan hecho porque esa intervención precoz evita todas las otras complicaciones de no comer. Claro, es que justamente hasta nosotros poder conseguir que se le haga la fibroendoscopía y ver realmente qué es lo que había, qué estaba pasando, nosotros veíamos que clínicamente el paciente toleraba desinflado, pero no toleraba la oclusión. Entonces dijimos, algo raro hay, pero evidentemente no sobroncospira. Entonces, ahí fue que empezamos a decir, bueno, podemos habilitarle dieta oral, primero controlada, y una vez que lo toleraba bien, ya se la habilitamos completamente porque veíamos que no había ningún problema. Fue medio una discusión interna dentro del servicio, porque algunos estaban a favor de iniciar la dieta, otros no, pero bueno, visto el caso, dijimos, bueno, habilitémoslo y vemos qué pasa más adelante. Muy bien, no sé si hay alguna consulta más, algo sobre el tema. ¿Lo manejaron en la sala general, en intermedia o en intensiva, el paciente con la traqueotomía? Fue un poco y un poco. O sea, hasta que el paciente se desvinculó y ya toleraba la ventilación espontánea sin necesidad de un respirador, se lo pasó a la sala intermedia, más que nada por necesidad de cama en UTI, y una vez que ya estaba en clínica médica, se lo empezó a manejar desde la sala de clínica médica. Ya ahí con más ayuda de la familiar, porque la madre estaba presente constantemente en la habitación, entonces eso nos daba un poquito más de seguridad a nosotros, de que iba a haber alguien todo el día con él, y cualquier signo de alarma, cualquier complicación que puede tener el paciente, la madre iba a estar súper atenta, entonces ya nos daba un poquito más de margen para decir, bueno, alguien lo está mirando, nosotros vamos por otro lado rehabilitándolo desde lo motor y demás. Pero sí, fue un conjunto entre un poco entre la terapia intensiva y un poco en la sala de clínica médica. Es más, cuando hizo la obstrucción esa de la que tuvimos que colocarle el tubo endotraqueal, estaba en la sala de clínica médica, estaba en el piso. Mirá, bien. ¿Alguna consulta? Que una sí, cosita que ese cambio, justo lo hicimos, sí, a medio ciegas, es verdad, pero por las dudas, me acuerdo que llamamos a los chicos de anestesio para que estén ahí afuera con el fibro, por las dudas, para mirar qué había pasado, si es que no lo podíamos canular después. Muy bien, muy bien. ¿Alguna consulta de los que están en el Ateneo? Bueno, yo les agradezco. Doctor Duré, ¿sí?, que nos ha colaborado hace poco con la sección de kinesiología y hoy nuevamente, muchas gracias. ¿Sí? María Eugenia también, hola, colega. Hola, muchas gracias a ambos, ¿no?, por esto. Ahí está. Nos ayuda mucho en la discusión y bueno, y a las residencias, si alguna otra quiere seguir presentando, tenemos otros temas en lista, pero podemos ir charlando, creo que es un lindo ámbito de debate, sepan que queda grabado esto y queda gratuito en YouTube, ¿sí? Buscan como AMR, sección de kinesiología, si lo quieren pasar a algún otro colega, sí, y escuche la discusión, está disponible, y bueno, yo a ver si hay algún consulta en los comentarios. No sé si ahí se me escucha, no. Hay una pregunta, perdón, sí, del Perrando. ¿Quién quiere hablar? Hola, ¿ahí se me escucha? Perfecto. Ah, buenísimo. Perdón que nos tuvimos que ir porque se cayó el internet acá. Algo que
quería sumar de lo que estábamos terminando de contar, que justo el doctor Duré estaba comentando, las indicaciones y los beneficios que presenté los habíamos sacado del artículo original de Montgomery, por lo que sí, quizás algunas cosas no estaban, como es, de acuerdo, o nosotros sacamos, digamos, esa fuente como para que se sepa eso. Y por otro lado, cuando él regresó de la cirugía, nosotros le evaluamos nuevamente bedside, no sé si Rami lo había dicho antes, perdón si lo dijiste, Rami, nuevamente la dilución bedside y todo ok, o sea, no nos da ninguna duda que el paciente, o sea, tiene una dilución totalmente segura. Que me faltó quizás terminar de decir eso. Y otra cosa que también acá mis compañeros querían sumar, que un dato no menor es que el paciente estuvo 2 meses sin Glasgow, tenía nueve evaluable en realidad, porque lo desvinculamos y estuve en clínica médica, o no sé si ya había pasado en ese momento, pero sin respuesta, o sea, no tenía nivel de conciencia en ese momento, así que después él como que comenzó a responder de a poco. Así que después de esos 2 meses, recién ahí pudimos empezar a progresarlo, que también un poco explica esto de dar las respuestas a nivel de la vía aérea. Y la pregunta. Ah, y la residencia, sé quién había comentado recién. Le colocamos la cánula Montgomery porque, la residencia de Chaco, porque él tenía una estenosis, una obstrucción total. No sé si la pregunta va después de la cirugía o antes de la cirugía de desobstrucción, pero bueno, si es antes de la cirugía, no se podía poner una traqueostomía sin balón, una cánula sin balón, mejor dicho, porque tenía justamente o sea, ya la tenía en realidad la traqueostomía. Y aparte tenía el colapso dinámico, acá, por debajo de la cánula. Y por otro lado, después de la cirugía, el doctor Duré supongo que puede detallarlo mejor, pero un poco también para mantener la luz en la vía aérea, se mantiene la Montgomery. Si querés, te aclaro ahí. Vos tenías, o sea, se asume como una estenosis compleja, ¿sí? Entonces, vos tenés una lesión alta y una lesión baja, ¿sí? Tomás de primera elección el Montgomery porque, digamos, a futuro es más sencillo el manejo en lo ambulatorio, en la casa o en donde sea, ¿sí? Este chico, por suerte, o sea, por eso, o sea, por eso es la elección de Montgomery. Y aparte, pues está traqueostomizado, es una prótesis muy noble. Vamos a suponer que el Montgomery fracasa, ¿sí? Fracasa y uno tiene que elegir. Yo tengo que elegir mantener permeable la prótesis, la estenosis baja. Y entonces ahí apelamos. Si es una estenosis que está a veces tenemos pacientes con estenosis a menos a 1 centímetro de carina, 1 o 2. Ahí en general o ponemos una prótesis traqueal o generamos una prótesis ENI y arriba cánula de traqueotomía, sea convencional o bisalquie. Depende, ahí eso lo conversamos siempre con los kinesiólogos, o sea, en eso lo que les conviene más a ellos para la rehabilitación. En esto. O sea, digamos, está bien, tenía una zona de grises el chico, pero uno por edad entendía que podía resolver esos grises que nosotros planteamos, porque no, no, no. O sea, la deglución, si bien estaba conservada, era a expensas de tener un cotón 4. O sea, nosotros al abrir el Montgomery, cuando abrimos cotón 4, a veces se expone fístulas también, te aparecen fístulas, te aparecen otras lesiones que vos no las tenías en cuenta. Eso es común para los que trabajamos en esto. Por suerte él no expuso otra lesión arriba, ¿eh? En esto, o sea, y pudo resolverse con esta prótesis. Por eso esa era por eso nosotros, o sea, lo manejamos así, o tomamos esa decisión. ¿Te Perfecto, parece? muchas gracias, doctor.
Muy bien. Bueno, estamos llegando a la hora del Ateneo, que solemos cortar acá para que no se haga muy largo. Les vuelvo a agradecer a todos y los esperamos, sí, el tercer miércoles de cada mes. Seguramente en las diferentes redes van a ir viendo cuál es el próximo tema. Seguramente va a ser uno pendiente, que es un tema bastante polémico, que es el entrenamiento o no de los músculos respiratorios en diferentes situaciones, en diferentes escenarios, ¿sí? Les agradezco y que tengan un buen día a todos. Saludos. Muchísimas gracias por todo.